Son las máscaras de los Geré. Han salido de sus moradas sagradas para bendecir y auxiliar a su pueblo, para danzar y exhibir su poder y su magia, para reforzar la fe en la tradición. Los tambores rituales suenan en el poblado de Betiguasón, en el oeste de Costa de Marfil, en África Occidental. En su idioma de percusión, emiten las consignas de las diferentes familias y clanes para que acudan hasta la plaza central del poblado. Las máscaras han llegado y pronto comenzarán a danzar. Son verdaderas instituciones que rigen, legislan y codifican la vida social de los diferentes grupos étnicos que habitan esta región del oeste de Costa de Marfil. Cada una pertenece a una familia diferente. Algunas son muy antiguas y aparecen solamente en ocasiones especiales. Hay máscaras que solo salen una vez cada cierto tiempo, 5 años, 10 años o incluso 50 años. Son la representación de los espíritus protectores revelados en los sueños. Su importancia se ve reflejada por sus adornos y en la corte de iniciados que la acompaña para cuidarla y dirigirla. Antes de salir, tienen que realizar complejas ceremonias donde se ofrendan animales en sacrificio. La gente las respeta y las teme. De ellas obtiene fuerza y paz espiritual, pero evita cualquier contacto físico fortuito. Si la máscara no da su permiso, nadie, aparte de los iniciados, puede tocarla. Hay máscaras de justicia, de sabiduría, guerreras, satíricas, etc. Cada una responde a una necesidad concreta. Su danza siempre es espectacular, así demuestran que el poder de su magia viene del más allá. Solo los iniciados saben quién ha sido elegido por el jefe familiar para que baile la máscara. Antes de colocarse las ropas y la careta de madera tallada, entra en un profundo trance que durará hasta que regrese. Una vez que ha salido, cada máscara tiene un tiempo determinado que oscila entre 2 y 4 días para volver a su morada secreta. Antes de ser guardada, deberán realizar los sacrificios y rituales preceptivos. Las demostraciones de fuerza y habilidad conmueven a los congregados que creen que esas cosas solo las pueden hacer los espíritus. Los jefes clánicos presiden y observan atentos. De vez en cuando dan órdenes a los iniciados para que las máscaras hagan algo concreto. En esta región de Costa de Marfil todavía existen selvas milenarias como la de Taí y bosques frondosos donde viven diversos grupos étnicos del grupo Mandé. El más característico es el Dan, emparentado con el Geré. Sus poblados se encuentran muy alejados unos de otros, por eso no componen una gran comunidad, sino núcleos aislados, que solo se unen en ocasiones excepcionales para defenderse de alguna amenaza común. Sus casas de planta circular están cubiertas por un gran tejado cónico y puntiagudo, confeccionado con hojas de palma y paja, que es muy eficaz para defenderse de las abundantes lluvias de esta región. Las mujeres Dan son las encargadas de los quehaceres domésticos, pero también juegan un papel social muy relevante. Se agrupan en sociedades secretas que influyen decisivamente en la comunidad, y tienen sus propias máscaras. Aunque no se les permite esconder su rostro con una careta, solo pueden transformarlo mediante la pintura.
Cada poblado está regido por el Consejo de Ancianos, que dicta en todo momento las normas de convivencia, guarda celosamente los secretos del grupo y vela porque se cumplan las leyes tradicionales del Gor. En esta región de Costa de Marfil, desde que los jóvenes son iniciados, entran a formar parte de lo que llaman el Gor, la ley fundamental que engrana la existencia humana con la esencia divina del cosmos. Muchas chozas son decoradas con motivos domésticos y con símbolos clánicos y esotéricos relacionados con el Gor. Es una clara influencia del gran grupo Kru del Sur, transportada hasta aquí por los Geré, íntimamente emparentados con los Dan. Gran parte de la mitología de los Dan nace en el corazón de la jungla, en estos intrincados bosques llenos de vida, donde moran sus divinidades y donde la naturaleza se funde con la magia. Los Dan siempre han respetado y venerado su entorno natural como algo sagrado, por ser la génesis indiscutible de su cosmogonía. En el interior de este mundo verde se encuentran los puentes de los espíritus. Pero este no es un trabajo humano. Son los propios entes sobrenaturales del bosque los que confeccionan estos puentes para facilitar el camino a los hombres que viven en su interior. Cientos de lianas, las resistentes tripas de la selva, son entretejidas en la oscuridad de la noche por los espíritus. Al amanecer, un nuevo puente une las dos orillas de un río o salva un pronunciado desnivel. Nadie sabe ni cómo ni cuándo se construyen. Pero para ellos son sagrados, porque están hechos con lianas, y todo lo que sale del bosque es sagrado. Por eso se descalzan para cruzarlos con el máximo respeto. El jefe de la sociedad secreta de los iniciados, como responsable espiritual del pueblo, es el guardián del puente. Él es el que decide cuándo se tiene que dejar de utilizar. Ningún puente dura más de un año porque las lianas van perdiendo su elasticidad y se vuelven frágiles y quebradizas. Entonces se destruye. Al amanecer, la gente llega al río y ve que el puente ha desaparecido tan misteriosamente como apareció. Desde ese momento, los sabios se reúnen con los iniciados para invocar a los espíritus y pedirles otro puente. No existen en su construcción elementos ajenos a la naturaleza, como clavos, cuerdas o tornillos, tan solo lianas y troncos sabiamente trabajados. Solo los iniciados saben cómo y cuándo se construye un puente. El jefe espiritual, también encargado de realizar los sacrificios y las ofrendas, es el que asigna y supervisa los trabajos. Durante esos días, nadie que no sea iniciado puede acercarse a la zona ni entrar en el bosque. Trabajan en estado de trance, poseídos por los poderosos espíritus de la jungla. Cuando las lianas están preparadas, el tantam suena hasta el anochecer para alertar a todo el mundo. Si alguna mujer o alguien ajeno a la sociedad secreta sorprendiese a los iniciados trabajando, moriría en el acto. Esa noche, la gente se encierra en sus casas. Nadie se atreve a salir. Los extraños sonidos que proceden del río les atemorizan. Saben que son los poderosos entes sobrenaturales de la selva que están trabajando para ellos. Al amanecer, un nuevo puente será consagrado. Cuenta la leyenda que un día, un grupo de guerreros escoltaba a una princesa y que cuando llegaron a esta región, encontraron un río que no podían vadear. El hijo de la princesa cayó al agua. La corriente era muy fuerte y le arrastraba. Ante los gritos desesperados de la madre, un árbol de la ribera se desplomó sobre el cauce y extendió sus ramas hacia el niño, que pudo salir asiéndose a ellas. Este fue el primer puente que los espíritus regalaron a los habitantes del bosque.
La educación de los Dan consiste en un largo proceso que finaliza con la muerte. A través de aceptar las responsabilidades y asumir un papel en la vida, llegan a alcanzar la sabiduría. La máxima institución es el GOR, o Sociedad Secreta del Leopardo, encargada de velar por la justicia y por el respeto a las máscaras. Tienen el poder de sancionar y castigar a los que no cumplan con los preceptos y códigos tradicionales. Las máscaras Dan intervienen en todos los órdenes de la vida. Sirven de puente entre la esfera física del poblado y la espiritual del bosque. Quizás la más importante sea esta de los zancos, llamada Glekben. Se trata de una máscara de justicia y es muy venerada. Siempre que sale, una iniciada elegida por la sociedad de mujeres la acompaña, imitando sus movimientos. Cuando hay algún litigio entre dos familias o entre varios individuos de la comunidad, la máscara Glekben imparte justicia. Sus decisiones son siempre acatadas sin discusión. Según vaya ataviada la máscara y por los colores que luzca, todos sabrán en el instante de aparecer cuál será el talante que mostrará el espíritu ese día. El color rojo significa poder, el blanco serenidad, las plumas negras fiereza y los gorros de rafia fuerza. Sus exhibiciones de equilibrio y destreza sobrecogen el ánimo de los presentes, que reconocen en estos lances la poderosa magia del más allá. Más al sur, junto al gran Parque Nacional de la Selva Milenaria de Taí, encontramos a los Ubi, el pueblo que pinta. Es un subgrupo de los Kru, procedentes de la vecina Liberia, y como estos, sienten la necesidad de expresarse mediante la pintura. Las fachadas de sus casas están decoradas con dibujos que reflejan escenas de la vida cotidiana, deidades religiosas, animales del bosque y conceptos abstractos de influencia mágica. La mujer se encarga de las tareas domésticas y del cuidado de los niños. La base alimenticia de los Ubi está compuesta de cereales, arroz, pescado y carne de caza y de animales de corral. Para cocinar, emplean el aceite que obtienen cociendo la pasta resultante de machacar el fruto del macorí en los morteros. Los más viejos todavía lucen sus tocados de colmillos de pantera. Ahora la caza está restringida por las autoridades del Parque Nacional, pero estos pueblos han sido tradicionalmente grandes cazadores que conseguían su máxima dignidad al capturar la primera pantera, el felino sobre el que gira gran parte de la mitología Ubi. Aparte de los quehaceres cotidianos, la mujer ocupa un espacio muy importante en la estructura social de los Ubi. Como en la mayoría de los casi 60 grupos étnicos diferentes que conviven en Costa de Marfil, las mujeres constituyen sociedades secretas que ejercen una decisiva influencia en la aldea. En sus reuniones, a las que no pueden asistir los hombres, tratan asuntos que solo les incumben a ellas, aunque hay un tema que acapara toda su atención desde hace algún tiempo. En las principales ciudades de Costa de Marfil han nacido asociaciones que luchan por erradicar las bárbaras prácticas tradicionales en las que se mutilan los órganos sexuales femeninos.
Periódicamente, mujeres de estas asociaciones viajan hasta los poblados más alejados para hablar con las dirigentes de las sociedades secretas y tratar de convencerlas de que abandonen estas prácticas. Pero no es una tarea fácil. Tienen que invocar a los espíritus y hablar con ellos sobre este delicado asunto. Las que vemos vestidas de blanco se encuentran en trance. A través de ellas, los espíritus manifiestan su opinión. ¿Se puede iniciar a las jóvenes sin someterlas a la ablación del clítoris? Tras un periodo de reclusión en el bosque, donde aprenden los códigos tradicionales, los secretos esotéricos y las normas para ser buenas esposas y madres, las jóvenes son llevadas a la casa de la ablación y sometidas a la extirpación del clítoris. Un año después, las iniciadas danzan en la plaza del pueblo. Escenifican las enseñanzas recibidas. Por ejemplo, estas iniciadas demuestran cómo se da caza a una hechicera. Cada lance, cada tatuaje, cada gesto está cargado de simbología. Las altas jerarcas de la sociedad de mujeres presiden las danzas. Visten de blanco porque están poseídas por sus espíritus protectores, que examinan si las jóvenes han asimilado el proceso iniciático. Todavía tendrá que pasar mucho tiempo para que las salvajes mutilaciones sexuales que sufren estas mujeres sean erradicadas. Se calcula que en la actualidad más de 70 millones de mujeres africanas están afectadas por estas prácticas. La sexualidad femenina ha sido reprimida de muchas formas en todo el mundo y durante mucho tiempo. En la misma Europa se empleaban cinturones de castidad durante la Edad Media y se recurría a la clitoridectomía como una solución drástica contra la masturbación. En África, la costumbre de la escisión está muy arraigada, sobre todo en los pueblos sahelinos, donde el peor insulto es llamar a alguien hijo de clítoris, es decir, haber sido concebido con placer. Pero aquí no obedece al capricho de un marido desconfiado, como en el caso del cinturón de castidad, sino a una reclamación social en la que participan las propias mujeres. La no iniciada vive al margen de la comunidad y se la ignora como a una apestada. Actualmente, son las mujeres sometidas a la operación las que más defienden su práctica, quizás con cierto ánimo de revancha hacia las jóvenes. Lo cierto es que, pese a que la mayoría de los gobiernos africanos están recomendando que se abandonen estas costumbres, pocos se atreven a prohibirlas. Las jóvenes siguen siendo mutiladas sexualmente y danzando al son de los tambores, ante una comunidad arcaica e inquisitiva que les niega el derecho al placer. Cada poblado de Costa de Marfil tiene una parcela en el bosque cercano, donde viven los espíritus de sus ancestros. Es el bosque sagrado de cada grupo, un lugar tabú para los foráneos. En el bosque sagrado se recluye a los que se van a iniciar, se practican las circuncisiones, se habla con las máscaras de sabiduría y se imparte justicia. En el bosque sagrado de los poblados Dan, la gran máscara Glewa danza al frenético ritmo que imprime su genial orquesta de percusionistas.
Tiene los ojos tubulares y una gran boca. Es invocada para resolver problemas de justicia o grandes cuestiones que afectan a la comunidad entera. Es una máscara de paz y por eso muy venerada. Las mujeres bailan para adorarla y pedirle su bendición. Sus decisiones son irrevocables. Aquellos que las desobedecen son castigados y mueren envenenados por los verdugos de la sociedad secreta del Gor. Prácticamente la totalidad del bosque de Costa de Marfil se quema una vez al año, bien para defenderse de los animales que acechan los poblados o para plantar un nuevo cultivo. El bosque es incendiado a comienzos de la época seca. Las partidas de cazadores acechan a las presas que huyen del fuego. Con palos y azadas matan a pequeños animales como ardillas, monos, antílopes enanos, serpientes. Todo vale para alimentarse. Es una práctica ancestral que tiene mucho de negativo, si bien enriquece el suelo, devolviéndole fosfatos, sales y nutrientes. Pasado el fuego, el bosque comienza a revivir mientras el Harmattan, el viento seco y polvoriento que llega del norte, lo sumerge en su espesa niebla. Los árboles adoptan formas fantasmagóricas que potencian, si cabe, el sentimiento mágico de esta tierra africana de hechizos y sortilegios, repleta de símbolos místicos y esotéricos. De esta misteriosa atmósfera de la jungla surge como un espectro la gigantesca cúpula de la Basílica de Yamoussoukro. Es una réplica del Vaticano, una colosal obra religiosa en medio del bosque. 1.500 obreros que trabajaron día y noche tardaron 3 años en construirla. Fue el sueño de un hombre devoto, del primer presidente de Costa de Marfil, Félix Houphouët Boigny, que gobernó desde la independencia en 1960 hasta que murió en 1993. El complejo sacro, que cuenta con una réplica de la Plaza de San Pedro, con columnata de Bernini incluida, se terminó en 1989 y fue consagrado por el Papa Juan Pablo II en 1990, durante su tercera visita a este país. Houphouët Boigny dilapidó gran parte de su fortuna en esta titánica edificación que luego regaló al Vaticano, propietario actual de esta basílica que es regentada y mantenida por la Curia Romana. 128 columnas dóricas de 30 metros de altura, 7 hectáreas de mármol traído de Italia, Francia y España y 7.400 metros cuadrados de vidrieras componen este monumental edificio que siempre está vacío, pues las gentes de estas tierras tienen otros credos, otros dioses a los que atender. En este dibujo podemos observar las dimensiones de esta basílica, a la derecha, con respecto a las del Vaticano, a la izquierda. Una de sus 24 grandes vidrieras representa la llegada de Jesucristo a Jerusalén. Arrodillado al lado del asno que monta Jesús, se ve a Houphouët Boigny vestido de apóstol. A la izquierda, con túnicas de la época, el arquitecto de la basílica, el libanés Pierre Facoury, y sus ayudantes dan la bienvenida al Señor. Aquí caben 7.000 personas sentadas.
Cada banco tiene sus propios altavoces y sus rejillas de aire acondicionado. Bajo el baldaquino, presidiendo el gigantesco presbiterio, una cruz de oro macizo de 50 kilos de peso trata de convencer sin éxito a los africanos de que Jesucristo fue tan pobre como ellos. El África profunda sigue manifestándose a cada paso. Aunque la influencia externa cada día sea mayor, el sentimiento íntimo de la tradición subyace por debajo de cualquier seña de modernidad. La gente sigue asistiendo a sus propios acontecimientos religiosos y culturales, como este del jonglar. Esas niñas que pasan rozando el filo de los cuchillos sin mover un solo músculo, son cedidas por las familias para ser adiestradas en esta peligrosa disciplina. Piensan que están poseídas por un espíritu que las protege y las hace valientes para poder realizar estas demostraciones. Cada grupo jonglar se va trasladando de aldea en aldea, realizando exhibiciones. Cuando las niñas cumplen 7 u 8 años, abandonan el grupo y regresan a su casa con una parte del dinero recaudado. Al norte del país Mandé se encuentra la tierra de los Senufo, uno de los grupos étnicos africanos que mejor ha conservado su propia cultura. Son fundamentalmente agricultores, aunque también tienen ganado, sobre todo cabras y vacas. El arroz es muy importante en su dieta. En estos morteros lo separan de la cáscara para almacenarlo en los graneros junto con el mijo y el maíz. Los poblados Senufo suelen ser grandes en comparación a los de otros grupos de Costa de Marfil. Están compuestos por agrupaciones de diferentes clanes y linajes que forman lo que podríamos llamar barrios. En cada uno de ellos hay una casa fetiche donde guardan sus máscaras y tallas religiosas. En la fachada están representados algunos preceptos y deidades del Poro, la ley fundamental de los Senufo. Cada casa fetiche es gobernada por un guardián que suele ser un alto dignatario de la sociedad secreta del clan. La mujer es muy importante en la sociedad Senufo. Su poder es comparable al de los hombres, aunque no se manifieste de un modo tan evidente. El sistema de transmisión patrimonial y cultural es matrilineal, lo que implica que sea cabeza de linaje. Incluso en el Poro, la mujer ocupa un lugar predominante. Por ejemplo, es fundamental para fundar un nuevo sinzanga o escuela de Poro, cuyo jefe será elegido por vía matrilineal. En lo cotidiano, la mujer se encarga de las labores del hogar y del cuidado de los niños, a los que dedican una especial atención y cariño. Así lo ordena la ley fundamental, sobre todo hasta que llegan a la edad de la pubertad. Los perros son muy importantes entre los Senufo, sobre todo si son de caza, como estos a los que colocan un collar de lianas para protegerles del posible ataque de las alimañas del bosque.
En ocasiones importantes y en sustitución a los antiguos sacrificios humanos, los perros son degollados y ofrecidos a las deidades del poro en las casas fetiche. Cada año deben añadir una nueva capa de paja al tejado de estas casas. Los fetiches deben de estar bien protegidos. Esta es la plaza principal del pueblo, donde se encuentra el techado de los jueces y la casa de la muerte, a la que llevan los cadáveres para realizar los rituales funerarios. Entre la casa fetiche y el techado de los jueces se encuentran las piedras de la verdad. En ellas se sientan los reos para ser interrogados y sentenciados públicamente. El Senufo es uno de los pueblos africanos más rico en artesanía. En sus telares siguen confeccionando tejidos como antaño. Nada ha variado en la técnica de estos artesanos que a diario tejen largas tiras de tela que más tarde se unirán formando palios de algodón para diferentes usos. Las veloces manos de los hombres se mueven con la destreza que les otorga el tiempo, colocando los hilos de diferentes colores que componen cada dibujo, cada filigrana. Hijos de padres tejedores y abuelos tejedores han heredado el arte del telar desde tiempos inmemoriales. La pintura Senufo es una de las más reconocidas del continente africano. Aquí estuvo Picasso buscando la inspiración de su cubismo con estos pintores que expresan las visiones de los cazadores o las deidades del poro. Dibujan con pinturas vegetales elaboradas con técnicas que se pierden en la noche de los tiempos. Principalmente en tres colores, el rojo, el ocre y el negro, que solo tiñe la tela si se aplica sobre el ocre. Se extiende sin manchar el blanco como por arte de magia. Seguramente no podría ser de otra forma aquí en África. Ejecutan los dibujos con unos rudimentarios tiralíneas de hierro, directamente, sin ningún boceto previo. Realizan todo tipo de diseños a mano alzada, con delicados trazos que se graban en las toscas telas de algodón, sin cometer el más mínimo error. Estos palios sintetizan la cosmogonía Senufo a través de las deidades y de las escenas del poro que representan, como esta donde se aprecia la figura del Boloi, la danza de la pantera. El Boloi es una representación simbólica del poro que demuestra la formación marcial de sus miembros. Los movimientos están inspirados en los de la pantera, el animal sagrado de los Senufo. La iniciación en el poro es obligatoria y dura 7 años. En este tiempo, los más sabios transmiten los conocimientos de la sociedad a los jóvenes por medio de la palabra y los símbolos. Cada promoción de iniciados se dice que son de un mismo kolobele, un lazo de unión que durará toda la vida.
En las danzas públicas, cada bailarín representa un colobele diferente que reta a los otros ejecutando pasos y movimientos acrobáticos que ponen de manifiesto su preparación. Creen en un único dios llamado Colotioló, que dio vida a la primera pareja humana. Estos tuvieron dos gemelos que fueron los primeros seres nacidos del hombre. De ellos descienden los Senufo. Entre Dios y los hombres se sitúan los espíritus de los antepasados y el de las deidades como la Pitón, mensajera del otro mundo. El poro nació para defenderse de los enemigos y de las influencias externas. Poco a poco fue adquiriendo fuerza y se convirtió en una de las filosofías vitales más complejas del África negra. Hoy en día, el poro ha sido capaz de repeler al Islam y al cristianismo y de mantener casi intacta la cultura senufo. En su parte social, el poro ensambla y da sentido de hermandad a sus miembros. Desde que comienza la iniciación, los jóvenes realizan trabajos agrícolas para el poro en los llamados campos de los nobles, distribuidos entre los más viejos y destinados a cubrir las necesidades de la comunidad. Los senufo han trabajado tradicionalmente el hierro que extraen mediante pozos subterráneos. Cerca de la ciudad de Corogó encontramos una zona minera que todavía utilizan los herreros. Cuentan los mayores que antiguamente el hierro lo encontraban en la superficie, pero por una maldición, los espíritus lo escondieron bajo tierra. Ahora los mineros tienen que descender por estas angostas cavidades, jugándose literalmente la vida, sobre todo en la época de lluvias. Muchos mueren sepultados cuando las paredes se reblandecen y se derrumban sobre ellos. La tierra que extraen en los pozos es lavada en el río para separarla de las piedras férreas más pesadas. Luego, en la herrería, el maestro fogonero amasa la pasta resultante del lavado en pequeñas bolitas que serán introducidas en el horno para que el hierro se funda y quede libre del resto de los elementos. Taponan con tierra la tobera inferior del horno para aumentar la temperatura. Dos cilindros de adobe aseguran la suficiente entrada de aire para que el fuego interior no se apague. A través de la chimenea introducen las bolitas férricas y el carbón vegetal que producirá las calorías necesarias para fundir el hierro. Los herreros ocupan un lugar elevado en la sociedad senufo. Su trabajo siempre ha sido de suma importancia para la comunidad.
Los que tenían buenos herreros contaban con mejores armas en la batalla, lo que les hacía superiores a sus rivales. Actualmente, gracias a los útiles de labranza que forjan, la gente puede trabajar el campo. El maestro forjador controla el ritmo de la fragua, cuándo debe de parar y qué compás rítmico debe interpretar el fuelle para que el calor sea el que necesita cada pieza en cada momento. Son hombres sagrados que trabajan bajo la protección del poderoso fetiche del fuego. Lo mismo ocurre con los hombres que interpretan la danza del fuego, el elemento purificador que ahuyenta los males y atrae a los espíritus benefactores del poro. En el norte, fuera ya de las tierras Senufo, enseguida se nota la influencia del Islam. La más bella de las mezquitas de Costa de Marfil es la de Kong. Fue edificada por el jefe malinque Samori Touré. Su arquitectura mezcla elementos del norte de África con otros de tipo local. Se trata de edificios construidos en barro y sustentados en vigas de madera. Su interior es la morada de unos extraños seres. Entre los troncos que soportan el techo, cuelgan apaciblemente miles de murciélagos que para los habitantes musulmanes de Kong tienen un carácter sagrado. Son pequeños mamíferos que, pese a su siniestro aspecto, son beneficiosos para el hombre por alimentarse de mosquitos. Lo malo es el olor que tienen que soportar los devotos musulmanes de Kong cuando los viernes acuden a la mezquita. Procedentes de Burkina Faso, Lobis y Bilfo se asientan en el nordeste del país. Hasta hace poco eran cazadores nómadas, pero ya son sedentarios. Forman poblados sin una estructura determinada, un poco anárquicos, diseminados en el interior de la sabana boscosa. Sus casas, llamadas sukalas, son unas construcciones muy especiales, totalmente distintas a las de los demás grupos étnicos de Costa de Marfil. Están construidas con adobe. Unos grandes pilares de madera sustentan el piso de arriba, que es una azotea. Son de diferentes tamaños, según lo numerosa que sea la familia que los habita. La azotea sirve para secar el mijo y el maíz. Los Lobi son uno de los grupos menos evolucionados de África Occidental. Muchas mujeres lucen todavía el adorno tradicional, dos piedras blancas que ensartan en sus labios taladrados. En la planta baja de los sukala guardan el ganado y los utensilios domésticos. Las habitaciones son grandes, incluida la cocina, que tiene un pequeño patio por donde sale el humo del hogar. Es normal que en cada sukala vivan hasta tres generaciones. Una angosta abertura en una de las paredes de la cocina da paso al santuario familiar. Aquí guardan los fetiches de sus ancestros.
Nuestro equipo de filmación grababa en este poblado Villefaux cuando sucedió algo inesperado y trágico. La gente corría hacia un sucala cercano. Las mujeres proferían desgarrados gritos y el llanto comenzó a escucharse en toda la aldea. Pronto supimos lo que sucedía. Un niño de 10 años acababa de morir víctima del paludismo. El dolor de estas gentes nos partió el alma. Las mujeres levantaban sus manos hacia el cielo y entre sollozos balbuceaban plegarias. Luego gritaban el nombre de Dios con la familiaridad con la que se le habla a alguien muy próximo, a alguien que estaba junto a su profundo dolor. Enseguida llegó la música. Como siempre en África, el tantam llegó. Todos se levantaron. Sin duda, la estaban esperando. Nos sentíamos conmovidos y tensos. Este pueblo tan lejano de nuestro mundo acababa de engullirnos, de hacernos suyos, de encogernos el corazón. El sonar de los tambores y el balafón nos hizo reaccionar y comenzamos a percibir el África profunda con sus miserias y su grandeza. Ese África humana que se expresa con el sonar del tamtam y que es capaz de llorar bailando. Para estos pueblos, la muerte tiene un significado distinto al nuestro. El difunto pasa a formar parte del mundo paralelo y próximo de los espíritus. Pero tiene que darse cuenta de que se ha muerto. Se tiene que marchar para no molestar a los vivos. Por eso los gritos y la música. Para muchos africanos, la enfermedad tiene una dimensión religiosa. Los enfermos sienten que algo malo les ha invadido y les ha provocado una dolencia concreta. Sea la patología que sea, creen que su génesis reside en un conjuro, por eso acuden a los curanderos, a la medicina tradicional. Las mujeres fetiche de los Añí son las más reputadas curanderas de Costa de Marfil. Mediante la invocación a sus espíritus amigos, son capaces de extirpar la enfermedad de aquellos que han sido víctima de algún hechizo. Es cierto que pueden dar sosiego espiritual a un paciente que, por ejemplo, esté afectado por el paludismo y piense que el mosquito que le ha transmitido la enfermedad se lo mandó una tercera persona para hacerle daño. Lo triste es que si no le administran quinina, morirá, aunque le hayan extirpado al propio diablo. Así es África y así seguirá siendo, con su sabiduría y su torpeza, pero también con su misteriosa magia que nos seguirá fascinando.